¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva presentación de Zona Deportiva. Qué gusto saludarlos todos los domingos por la mañana a través de Canal 7. Hoy lo hacemos desde Ceboires, Zona 10. Vamos a arrancar, como ya es costumbre, con nuestro segmento Perfiles de Man Rural. Esta semana lo enfocamos en la Academia del Club Social y Deportivo Municipal, filial Panamá. Este segmento es presentado por Man Rural, el amigo que te ayuda a crecer. La franquicia de Panamá, creo que parte importante por qué surgió, creo que es por la etapa deportiva que está viviendo ahorita el club. Fuimos contactados por una persona en Panamá que ha vivido y ha respirado el fútbol, por así decirlo, igual que nosotros durante muchos años. Inclusive él ya tenía su academia de fútbol y migró a hacer una academia de municipal. ¿Por qué se dio esto? Él vio el valor agregado de estar un contacto directo con un club profesional de fútbol. Entonces, creo que esto fue parte importante de lo que llevó a que hoy por hoy Club Municipal sea el primer equipo a nivel centroamericano que sale de las fronteras, ¿verdad? Hay varios equipos en Centroamérica que ya también tienen sus academias, pero todas se habían manejado dentro del país. Hoy por hoy, Club Municipal pues tiene el gusto y el orgullo de ser el primer club a nivel centroamericano de ya tener presencia fuera del país local, ¿verdad? Y vamos por más. Si alguien está viendo este programa de Estados Unidos o de algún otro país de Centroamérica, estamos, por supuesto, encantados de escuchar sus propuestas. Y obviamente de Guatemala, de cualquier departamento, nos pueden escribir y nosotros gustosamente haremos el procedimiento de ir a hacer la visita técnica, porque eso es parte importante de una franquicia, que donde se desarrolle y donde sea el entreno es muy importante, ¿verdad? Que las instalaciones sean adecuadas, porque si no, no podemos desarrollar un fútbol de la forma correcta. Entonces, ya después de eso, ya viene todo el tema de análisis de proyecto, como cualquier proyecto nuevo, para ver y enseñarle al inversionista que es un proyecto del cual puede ser interesante ir invirtiendo y ir desarrollándolo conforme pasan los meses, que obviamente se inicia con algo pequeño, esperando que llegue a ser una academia con muchos jóvenes. Esperamos que cada academia de municipal no llegue a tener menos de 100 jóvenes. Entonces, eso es lo que estamos buscando de ahora en adelante. Implementar una franquicia de la Academia CS Municipal es bien sencillo. Nosotros pues ya estamos con el proyecto activo. Eso quiere decir que cualquier persona que ya tenga una cancha, que tenga un centro deportivo, inclusive no tiene que ser propio, puede adquirir una franquicia de municipal escribiéndonos a www.academiacsmunicipal.com y en el área de franquicias ustedes van a saber y van a leer que es muy sencillo los procedimientos. Ustedes nos escriben por ahí, siguen los 6 pasos que están ahí descritos y nosotros obtendremos su información. Pregunta a nosotros como club, ¿qué estamos haciendo por el fútbol de Guatemala? Pues parte importante es promover el deporte y que la gente sea sana desde las edades tempranas, porque todas nuestras academias reciben entre 3 y 6 años en adelante. Año con año trabajamos con el staff, ya sea de la Liga Mayor, con la de las fuerzas básicas o con la academia, para estar integrados, para que desde el niño que entra de los 3 años hasta que el joven de 20, 24 años que sigue en la academia tenga la oportunidad de formarse y tenga un entreno de alto rendimiento. Este segmento fue presentado por Pan Rural, el amigo que te ayuda a crecer.